Entre ladrones. Hola, Tom. ¿Para qué es esto? No puedo enterrarlo si no está muerto. ¿Se recuperó? Me lleva el diablo. No está ahí, está con el alguacil. Me lleva el diablo. Estás vivo. En nombre de Dios, ¿qué te pasó? Balas yanquis. Intentaron acabarnos. No hay yanquis por estos lados. ¿Cuánto tiempo anduviste vagando por ahí todo herido y así? No lo sé. Sí, no estoy seguro de cuánto tiempo estuviste ahí tirado antes de tropezar contigo. Y te encontré. Venciste a coyotes y a los lobos. ¿Me sacarás de aquí? Supongo que podría ir a hablar con el alguacil a ver qué puedo hacer. ¿Puedes contarme un poco de la batalla en la que estuviste? Bueno, perseguíamos a los yanquis. Tenlo por seguro. No sabían si rascar sus relojes o ventilar sus traseros. ¿Dónde vive, soldado? San Antonio. San Antonio. Uy. Vaya, estás muy lejos de casa. Muy bien, iré a ver si encuentro al alguacil, a ver si podemos sacarte de aquí. Y si puedo, te daré una moneda y podrás tomar un tren a Vicksburg. Desde ahí puedes, no lo sé, tomar una carreta o un carruaje hasta Texas. Te lo agradecería. Sí. Cuando llegues ahí, dile a los hombres que si Jeff Davis quiere ganar esta guerra, va a necesitar más tejanos. Muy bien. Sé paciente. Dame dos. Aquí tienes. Buenos días, Hack. ¿Qué vas a querer, Jim? Un whisky. ¿Centeno? Burton. Lo pides como un verdadero irlandés. Salud. Salud. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un whisky doble. Aquí tienes. Salud. Salud.
¿Así que estás de permiso? Estoy de permiso para beber. Me refería a permiso de ejército. Ya no hay ejército para mí. ¿Eres lisiado? Estoy lisiado. Recibí una bala de los Yankees. Me rompí la pierna hace algunos años. ¿Vas a dejarlo así? ¿Balas de los Yankees? Los muchachos del norte solo hacen lo que les piden. No es nada personal. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios le pasa a la gente? No tienes estómago para eso. Eso es lo que pasa. Te diré algo, el viejo Jeff Davis y el general Lee necesitarán a todos los hombres capaces que puedan conseguir para poder lograr este milagro. ¡Maldición! Si estás ansioso, agarra un rifle. Ve al este. Sabes que lo haría, pero tengo pies planos, así que probablemente ni siquiera me dejarían. ¿Entiendes? ¿Sabes qué? No. ¿Puedes creerlo, amigo? Le tienen miedo a la batalla. No tengo nada contra usted, señor. Pero si crees que volveré por otro disparo, para que el dueño de una plantación tenga más esclavos. ¡Blasfemia! ¡Una maldita blasfemia! ¿Cómo te atreves a hablar así de tu patria? Desenfunda. O esto se terminó. ¿Sí? Tómenlo con calma, muchachos. Si quieren matarse el uno al otro, amablemente dibujé una línea en la calle. Lo siento, Hack. Esta maldita guerra tiene a todos de un lado o del otro. Así parece. No quiero echarle más leña al fuego, pero escuché que un tal Borgard pasó por aquí anoche. Me suena familiar. Es Arliss Borgard. Rentó una habitación en la posada. Dice que hay rumores de que Lee podría rendirse. ¿Rendirse? Sí. Dice que está aquí, reclutando soldados de Texas. Buscará financiamiento, por si Lee se retira. Gracias por el aviso. Ya sabes. Pasaré desapercibido. Te veo luego. De acuerdo, Hack. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, mi amigo. Estoy bien, gracias. Tu español está mejorando, hombre. Bien, es su intento. No sé cómo le hacen ustedes los mexicanos. ¿Qué le sirvo? Una cerveza y un whisky, por favor. Despejen esta mesa de aquí, por favor. Calle, que tengo sed. Yo también. Aquí tienen. Una cerveza y un whisky. Gracias, mi amigo. Bueno. Señorita Marisol, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Estoy bien, gracias por preguntar.
Entonces, ¿qué los trajo a San Antonio? Provisiones para el rancho y medicina para las vacas. ¿No puede conseguir ese tipo de cosas en Laredo? Buenas noches. ¿Qué se tiene que hacer para conseguir una buena bebida en este pueblo? ¿Qué le sirvo? Un whisky, por favor. Espero que haya encontrado la habitación a su gusto. Está bien, gracias. Pasaré el día buscando voluntarios. ¿Dónde podría un hombre que busca soldados para enlistar comenzar tal búsqueda en su hermoso pueblo? ¿Voluntarios? Bueno, sí. Hombres capaces que busquen pelear una buena batalla contra el norte. No tenía idea de que hacían falta. Si Lee se rinde, todos vamos a necesitar financiar una guerra contra el norte. De hecho, estoy recorriendo Texas justo ahora en busca de hombres jóvenes que deseen enlistarse. El sur. Sabe que el sur siempre ha sido superado en armas y hombres. Bueno, puede que no estemos tan industrializados como los del norte, pero tenemos espíritu. Disculpe, creo que no escuché su nombre. Ramiro Garza. Y ella es mi hija Marisol. Encantado de conocerla. Arliss Beauregard, a sus apreciables órdenes. ¿Financiar un ejército es lo que dice? ¿Debería Lee meter la cola entre las patas y huir? Bueno, recemos para no llegar a eso. Pues mi hija y yo nos quedamos aquí, así que nos veremos aquí esta noche y hablaremos de lo que busca en privado. Muy bien. A las 10 en punto. Hasta entonces. Hasta entonces. Buenas noches, señor. Señorita. Disculpe. Buenas noches. ¿Puede ayudarme a conseguir esto? Lo puedo traer para mañana, a primera hora. Gracias. Ese hombre en el bar. ¿Quién era? Oh, un tal Beauregard. ¿Qué quería? Mencionó la guerra. Y que anda buscando jóvenes. ¿Para enlistarse? Creo que sí. Dijo algo sobre Lee y el final de la guerra. ¿Y qué hay de usted? ¿Qué piensa de estos americanos luchando en una guerra? No puedo creer la palabra civil y guerra en la misma oración. Lo grave es el pecado. Los hombres siempre se matan unos a otros. ¿Ha oído de Caín y Abel? En la Biblia. Somos un pueblo caído. Vida. Libertad. Esas palabras no valen mucho a menos que esté dispuesta a trabajar por ellas. Thomas Jefferson dijo eso, ¿no? Sí, así es. Tiene educación.
Por supuesto. No quise insultar. Es solo que al ser mexicana, sabe de nuestra historia. Esas palabras. ¿Cómo es que no lo dicen en serio cuando los americanos se matan entre ellos? Solo tienen una forma diferente de hacerlo, es todo. La fortuna del sur está ligada al trabajo de esclavos y... bueno, prefieren sacrificar vidas humanas por la riqueza. Pero el norte no inventó a los esclavos. Los hebreos en Egipto, los indios, los españoles. Nadie está limpio. Tú también conoces tu historia. Bueno, para avanzar debes entender el pasado. Le tendré esa lista a primera hora. Muchas gracias. De nada. ¿Qué? Caballeros, el gallo canta muy temprano en esta época del año. Es todo por esta noche. Buenas noches. Bienvenido a San Antonio. Buenas noches, señor. Buenas noches. Demasiado bien. Sí. ¿Sabe? Esos panzazules, hijos de perra. Todos ellos, malditos yanquis sobre el Mason-Dixon, han demostrado ser mucho más resistentes de lo que pensábamos. El sur necesita dinero. Dinero y armas. Porque si queremos preservar nuestra forma de vida, tiene que ser un verdadero enfoque práctico para el resto de la guerra. Entonces supongo que el reclutamiento no va según lo planeado. Ya nadie quiere servir a Lee. Hay fuertes rumores sobre él agitando la bandera blanca y que las líneas de suministro disminuyen. ¡Demonios! ¿Quién quiere estar en el lado perdedor de un rifle? Usted dígame, ¿qué tiene de malo que termine la guerra? Hermano contra hermano, no es forma de vivir un conflicto. Es una maldición para la Confederación. Perdóneme. Eso fue desagradable e inoportuno. Pero mi pasión es igual a mi resolución. Entonces hablemos del retorno de la inversión. Una vez que ganemos la guerra con el norte, será recompensado con 10 veces su inversión. Oro, trabajo, impuestos, lo que sea. El primer dinero en entrar será el primero en salir. ¿De cuánto hablamos? $1,000 al mes, hasta Navidad. $1,000. ¿Y qué le hace pensar que tengo esa cantidad? Señor Garza, cuando un hombre como usted viene al pueblo, le corresponde a alguien como yo investigar un poco acerca de su pasado. Sé todo acerca del rancho en Laredo, sus campos de caña de azúcar, lo rentable que usted ha sido, a pesar de los alborotos en todo México. Le daré hasta el día de mañana para que usted considere mi propuesta. ¿Qué hay si la rechazo? Eso sería muy imprudente de su parte, señor Garza. No necesito hasta la mañana para decidir. No me intimidarán para que me una a su guerra. Encuentre otro patrocinador que le ayude a derramar la sangre de sus hermanos en el norte. Para eso, no cuente conmigo. Buenas noches.
Dame una semana. Estaré listo. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. ¡Marisol! ¡Marisol! ¿Dónde estás? ¿Ha visto a mi hija Marisol Garza? No hemos visto a nadie, señor. ¿Ha visto a mi hija Marisol Garza? Ella vino ayer. Dejó una lista de medicamentos. ¿Está bien? Fui esta mañana y ella no estaba en el hotel. ¿Y en la tienda de damas? He buscado en todos lados. ¡Nadie la ha visto! Quizás debería checar a ese tipo que vino ayer al pueblo. El que se quedó en el hotel. ¿Arlis? Según mi experiencia, hombres así vienen por dos razones. ¿Qué razones? Adivine. Vino a mí con una oferta para financiar su ejército. Yo no creo que sea un general. El único al que no le he preguntado es el cantinero del salón. Huck, podría saber algo. Creo que ya bebiste suficiente, viejo. Mejor vete de aquí. ¿Has visto a mi hija Marisol Garza? No. Señor Garza, está todo bien. Luce como si hubiera visto un fantasma. Marisol está perdida. ¿Desapareció? Nadie la ha visto esta mañana. ¿Dónde está el partidario de la guerra que se arrastró hasta el pueblo ayer? ¿El mayor Beauregard? La última vez que lo vi fue cuando estaba cerrando en la noche. ¿Dónde? Estaba entrando en el hotel. Rentó una habitación ahí, al igual que usted. No puse atención. ¿El hotel? No me veas así, Huck. Oiga, ¿qué dijo ese Borgar cuando dijo que no financiaría su guerra? No fue mucho lo que dijo. ¿Conoció a su hija? ¿Sabía que era su hija? Sí. Apuesto a que ese hijo de perra se la llevó cuando se fue. ¿Eso por qué? Por el rescate. ¿Rescate? Piénselo. Ella no está por ningún lado. Sus cosas siguen en la habitación. Sí. Apuesto que en el hotel le dijeron que se largó esta mañana. Dime, ¿qué puedo hacer? Depende. Quédese aquí, espere. Vaya a México, con la esperanza de que la encuentre. No. Puedo pagarle a alguien para que lo case como un perro y lo mate. Es una opción. Necesitaré una pandilla. Un cazarrecompensas. Eso no es bueno. No en este pueblo. Tiene que ir a Lubbock para eso. Tú puedes hacerlo. Yo no. Se acabaron mis días. Pues voy a pagarte 10,000 en oro. Solo trae a Marisol a casa. Piénsalo. ¿Quieres tu propio rancho? ¿Tierras? Todo eso. Yo soy un hombre de palabra. Puedo resolver el resto de tu vida. Solo trae a mi hija y verás que digo la verdad. No puedo. Lo siento. Buena suerte. ¿Qué pasa contigo? Dame un whisky antes, que cambie de opinión y haga una estupidez. Es algo temprano para beber, incluso para ti. Bueno, sabes que ayudarás a ese hombre a encontrar a su hija. No puedo. Me prometí que no mataría otra vez. ¿Quién dice que tienes que matar? Los hombres como Bulgar no razonan.
Una razón más para detenerlo antes de que lastime a alguien más. ¿Y si no la encuentro? Bueno, de ahí siempre está la caballeriza para ti. Vine para empezar de nuevo. Una vida pacífica. Bueno, ¿sabes lo que dicen las personas que empiezan de nuevo? Es algo bueno. Da un poco de miedo cuando descubres de qué estás hecho en el proceso. Lo haré. 10,000 ni un centavo menos. Por supuesto. Soy un hombre de palabra. Voy a mi rancho. Empacaré mis cosas. Y estaré en camino al amanecer. Haré todo lo posible para traerla. Por favor. Solo trae a mi hija. No mataré a Arlie sin una razón. Si llega a tocarle un solo cabello. Eso es razonable. ¿Puedo hacer que mis vaqueros te acompañen? No. Es mejor que vaya solo. Además, no sé cuánto tiempo tomará. Búscame antes de irte y te daré la mitad del oro por adelantado. Solo trae a mi hija. Nunca se saldrá con la suya. ¿Eso crees? Mi padre enviará a sus vaqueros por mí y cuando lo encuentren... ¿Cuándo? ¿Cuándo es la palabra clave en tu oración? ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Justo ahora? Nada. Pero ves esto. Esta es una nota de rescate que le será entregada a tu padre, exigiéndole $10,000 a cambio de tu regreso seguro a México. Su dinero para la guerra. Con esa cantidad, podemos financiar al ejército durante Año Nuevo. Eso, en caso de que Lee muera. Mi padre es muchas cosas. Leal, rico, ser tonto no es una de ellas. Bueno, yo tampoco. Con todo ese dinero, podría ascender a general, tomar el mando de mi propio ejército privado. ¡Ja! Diablos, tu padre ni siquiera podría atreverse a tocarme, ni siquiera con una bala de cobre, aunque lo intentara. Qué pena, de verdad. We'll be right back.
Hola, señor. ¿Quiere un trago o algo? Tomaré whisky. Eres nuevo en el pueblo, ¿no? ¿Cómo lo sabe? Es bastante obvio. No recibo más que gente habitual que entra y sale de aquí, y mucho menos a un exsoldado como tú. ¿Soldado? Obvio. Ustedes lo llevan en sus hombros. La razón por la que estoy aquí es porque estoy buscando a un tipo llamado Alice Burger. Dicen que es un mayor, pero lo dudo. Puede que haya estado en prisión un tiempo. ¿Reclutamiento? Sí, por hombres confederados que buscan unirse a la causa. ¿Qué causa sería esa, cariño? Una sin sentido. Bueno, ¿cómo es este tal Arliss? No luce como soldado. Parece que pasó la vida contando dinero. Trae una chica con él. ¿Su esposa? Una rehén. Mexicana. Por eso lo busco. Bueno, como dije, no recibo más que clientes habituales que entran y salen de aquí. Gracias por el trago. Señora. Oiga, señor. Sobre ese hombre que está buscando. ¿Qué hay de él? ¿Hay alguna gratificación o recompensa o algo así? Quizás. Bueno, lo veo en la parte de atrás, al anochecer. Esta noche. Su hombre pasó por aquí hace unos días. ¿Por qué me mintió en el bar? Es un pueblo pequeño y hay muchos oídos en ese viejo lugar. Está bien. ¿Qué más? Como dije, pasó por aquí con una mexicana. Compró una botella de whisky. Tiene una habitación grande y vieja en el hotel de allá. También pidió un par de putas, lo cual pensé que era muy extraño porque traía a esa hermosa joven con él. Supongo no quiere problemas con una mujer que no desea ser tocada. Sobre todo si su padre es quien es. ¿Qué? ¿Es una especie de realeza mexicana o algo así? Más o menos. ¿Para qué es esto? ¿Dijeron dónde iban? Hija de perra. Vacantes. No quiero una habitación, busco un hombre. Se llama Bogart, ¿ha oído de él? Bueno, no puedo dar esa información. ¿Qué tal ahora? Arliss Burger. Se fue hace unos días. ¿Solo? Bueno. No hay registro, pero creo recordar que traía varias amigas con él. ¿Alguna mexicana? Quizás. No lo recuerdo. ¿Mencionó dónde iba? Bueno, ahora que lo menciona, lo escuché hablando con el camarero del hotel sobre Jackson. Mississippi. Sí, ahí. Incluso le telegrafiamos una carta antes de irse. Una carta, ¿eh? Oh, sí. Primera clase. No era para Jackson, era para San Antonio. Dijo que tenía negocios ahí. ¿Vio lo que decía la carta?
No. ¿Qué tal ahora? Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien. Busco a Arlis Bulgar. ¿Sabe dónde está? Justo por allá. Muchas gracias. ¡Feliz tarde! ¿Puedo ayudarlo? Está muy lejos de Texas, mayor. Ah, disculpe. Se acabó. ¿Dónde está? ¿Y ustedes? No importa quién soy. Vine por la chica. No me diga que el señor Garza le pagó para que viniera hasta aquí, para salvar a su pequeña y preciosa niña. Es más noble de lo que usted hace aquí. ¡Eso cree! Me llevo a Marisol Garzas de regreso a Texas. Puede que yo tenga que decir algo al respecto. Verá, Marisol es ahora mi prometida. Nosotros nos vamos a casar en otoño. No discutiré con usted, mayor. No le pregunté. Me reuniré con ella. No es necesario. Ella está aquí afuera. Marisol, querida, ven aquí. Ven, cariño. Este hombre tiene la loca idea de que estás aquí en contra de tu voluntad. Pero ya le dije que tú y yo nos vamos a casar en septiembre. Y ahora que lo estoy pensando, tal vez deberíamos darle una invitación. ¿Qué dices? Como tú digas, mi amor. Marisol, me envió tu padre. ¡Oh! ¡Recibió el telegrama! Él seguramente será un suegro de lo mejor, ¿no lo crees, Marisol? ¿De qué telegrama está hablando? Pues de la nota de rescate. Siempre supe que iba a estar más feliz de apoyar de manera económica por nuestra lucha por la libertad. Lo chantajeaste a cambio de su propia hija. Le di todas las oportunidades para apoyar nuestra causa. Él eligió darse la espalda contra mí y la libertad de todos los hombres del sur de Dixon. Y ahora fue demasiado estúpido para no ver lo que venía. O estaba demasiado ciego para no ver lo que estaba pasando frente a sus narices. Por curiosidad, ¿qué fue lo que te ofreció para venir a rescatarla? Todo lo que pediste. Todo. No te pagará ni un centavo, hijo de perra. ¡Hey! ¿A dónde te fuiste? Así es como va a funcionar, oficial. O te regresas en este momento a Texas y le dices a su padre que no pudiste encontrar a su niñita. O yo le voy a meter una bala en el costado del cráneo. Entonces, ¿qué prefieres? ¡Está bien! ¡No toques a la chica! ¡Voy a salir! ¿Qué es lo que dices? Repito, no toques a la chica. ¿Es lo que pensé? Sí. Ahora, te daré 3 segundos para que subas a tu caballo y salgas de aquí. ¡O Marisol morirá! ¡Ah! Thank you.
¡Hey, Tolly! Mira esto. ¿Cómo pudiste traicionar al sur? ¿Cómo pudiste traicionar a la Federación? $10,000 y una bala cortan muchos lazos. Oye, ¿estás bien? Sí. Está bien, se ha ido. Nadie te lastimará. No te preocupes. Te vas a casa. Te vas a casa. ¿Cuánto dura el viaje de regreso a casa? Como una semana. Nadie te va a lastimar. ¿Mi padre sabe que sigo viva? Realmente no sé lo que sabe. No he vuelto en 8 meses. ¿Hay de estas el Laredo? Supongo que no has estado en Laredo. Una vez, hace mucho tiempo, fui al oeste a luchar. Estuve con los voluntarios de Missouri. Cuando llegamos a San Antonio era 1842. 700 de nosotros de camino a Mier. Somerville estaba harto de las redadas. Tomamos Laredo. Y Guerrero poco después. 2 días antes de Navidad, los mismos 700 cruzamos el Río Grande. No sabíamos, pero había 1,000 mexicanos esperándonos. Nos superaron en número. Aún así matamos 600. Dejamos otros 200 morir. Al día siguiente de Navidad se rindieron. No había visto tanta sangre y miedo. Algunos de nosotros regresamos con la piel completa. Los mexicanos atraparon al resto. Ejecutaron a 1 de cada 10. Cuando acabó la guerra, bueno, iba a vivir en Texas. Me inscribí en el ejército de Lee y luché contra el norte. El peor error de mi vida. ¿Por qué? Nadie gana una guerra. La gente pobre muere. Los ricos se hacen ricos. Vi lo mismo en México que en Virginia. Pensé que marcaría la diferencia. ¿La marcaste? ¿La diferencia? Para nada. Agradezco que hayas venido a buscarme. No fue una decisión fácil. Pero sí la correcta. Hay que dormir un poco. Tenemos un largo viaje. ¡Mamá!
¡Marisol! ¡Mari! ¿Te encuentras bien? Estoy bien. Estaba muy preocupado. No supe nada de ti luego de que él envió el telegrama. Y pensé que estabas muerto. Le dije que no sabía cuánto iba a ser. ¿Y Beauregard? Bueno, un trato es un trato. Por favor, pase y bebamos algo para celebrar. Gracias, pero fue un largo viaje. Entiendo. Pasaré en la mañana con tu pago. Pensé que ya estabas durmiendo. No duermo últimamente. Yo tampoco. Solo quería pasar por aquí antes de volver a Laredo. No tengo cómo agradecer todo lo que hiciste. Marisol me lo contó todo. Me alegra estar en casa. Gracias por la recompensa. No es una recompensa. Disculpe. No es una recompensa o un pago por un trabajo. Es un regalo de bodas. No quiero casarme con su hija. Pero ella quiere casarse contigo. Mira, hazlo fácil. El hombre debe pedir la mano de la mujer, no al revés. ¿Y qué hay de México? ¿México? Está enamorada. ¿Quién soy yo para frenarla? Nunca me he casado antes. No va a ser fácil. Pero yo tengo fe en ti. Lo siento, no quise asustarte. Tu padre fue... Mi respuesta es sí. Los escuché hablando de la boda. No soy el tipo indicado. ¿Cómo sabes eso? ¿Y si no funciona? Pues no funciona. Entonces ya está. Sí. Este oro no está seguro aquí, ¿de acuerdo? De acuerdo. Lo llevaré al banco. Iré contigo. No. Quédate aquí. Quédate aquí y espérame. Está bien. Regresaré. Ey, quiero hablar contigo. ¿Qué tienes en esa bolsa? No te incumbe lo que hay en la bolsa. Sí, me incumbe. Se convirtió en mi incumbencia en Jackson. ¿Qué opinas, Waylon? Bueno, creo que deberíamos echar un vistazo. Ahora no nos obligues a ir a visitar a la chica. Cooperativa, como se sabe que es. Sí, ¿no era la mujer de Arliss? De hecho, creo que iba a haber un matrimonio, ¿cierto? Tonterías, oh. ¡Tonterías! Convence de lo contrario a un juez de Texas, especialmente con dos soldados testigos. Me parece que aquí hay oro. Ah, oh, no me digas. Mucho, por cierto. ¡Al diablo! Parece que nos sacamos la lotería con este, Tolly. Eso parece. Toma el oro y vete. ¿Ahora quieres darnos órdenes? El hombre del que recibíamos órdenes está muerto por tu culpa.
Te estuvimos rastreando desde Texas. Esta será tu penitencia. Hagámoslo rápido antes que alguien nos vea. No, mejor hagamos que lo recuerde. Anda, ya vámonos de aquí. ¿Cómo estuvo tu día? Igual. ¿Reparaste el corral? Sí. ¿Y? ¿Y qué? ¿Eso es todo? Es todo, es una maldita cerca. Estaba rota y ahora no. No tienes que ser tan cabrón. Todos los días hablamos de la cerca. Todos los días. Ahora está arreglada. Espero que estés satisfecha. Ahora mira, no te desquites conmigo. Yo no fui la que perdió el oro, fuiste tú. Tenemos que vivir sin él. ¿Alguna vez me he quejado? No tienes que hacerlo. Ah, ¿en serio? Veo cómo me miras. ¿Y cómo te veo? Con vergüenza. ¿Cuántas veces nos ha ofrecido ayuda a mi padre? No quiero su dinero. No solo su dinero, sino mudarnos a Laredo. Un tejano viviendo en México. Ni de broma. ¿Qué quieres de mí? Quiero al hombre con el que me casé, no al hombre que eres ahora. No lo quiero. ¿Dónde está James Orwell Bain? Ese es el hombre que quiero. Odio ese nombre. Sí, así se llamaba tu abuelo. Deberías estar orgulloso. ¡Estoy orgulloso! Es por eso que odio que te quedaras. Prefieres que me vaya. No quise decir eso. No quiero que te vayas a ningún lado. La vida que imaginé cuando fui tras de ti no es esta. Quería algo más. Cariño, estás mal. Me casé contigo, James Orville Bain, y te amo hasta el día de hoy. No eres solo un hombre que palea los establos. No sé si encontraré a ese hombre. Bueno, podemos intentarlo juntos. Podemos encontrarlo. Entre los dos. Aquí hay algo bueno. No lo sé, Wylon. No lo sé. Pero si yo fuera un apostador, lo cual soy, vamos a tener toda nuestra suerte por aquí, en la pista norte. Ese viejo nunca va a vender. Son tierras familiares. Aún no le hemos hecho la oferta adecuada. ¿Y cuál sería esa? ¿Cuál fue la última oferta?
Bueno, tengo notas de eso. Veamos. Sí. $200 En efectivo. Que sean $300. Dile que comenzamos a perforar el próximo mes. Un mes por adelantado. Serían 600 en total. ¿$600? Sí. ¿Estás seguro? Si no vende por eso, sería un maldito estúpido. ¿Quieres el trato o no, Wailón? Tienes que gastar para ganar dinero. Creo que tiene sentido. Y eso también me recuerda que hay un caballo de carreras que quiero ver en las afueras de Austin. Eso es en Texas. ¿Y qué? ¿Quieres volver a Texas? Sí. ¿Y qué hay de aquel tipo que casi matamos? ¿Que casi matamos? Yo creo que ese hombre se murió, Wailón. He visto a hombres más duros morir por menos. Tú también. ¿Y cómo sabes que está muerto? ¿Sabes cómo sé que está muerto? Porque no puedo recordar por mi vida cómo es. Así es como lo sé. Eso pasa todo el tiempo. Cuando se van, simplemente se van. Pero lo que sí recuerdo, claro como el agua, es esa dulce señorita que tenía. ¿La recuerdas? Vaya que era linda. Sí, no me importaría verla de nuevo. De acuerdo. Bueno. ¿Cuándo quieres ir? Yo digo que arreglemos el terreno con el anciano. Tomemos un tren hasta Austin y cabalguemos el resto del camino. ¿Sabes? Ha pasado un buen tiempo desde que llevé a un caballo a un largo y agradable paseo. Yo lo hago. ¿Cómo se la están arreglando tú y la dama? ¿Por qué preguntas? Solo estaba haciendo plática. No lo hacías. Ella dijo algo, ¿no? Bueno, ella pasó por aquí hace un par de días buscándote. Parecía que la luna de miel había terminado. Sí, hace mucho tiempo. Bueno, tal vez ese caballo de carreras que viene a la ciudad te anime. ¿Qué caballo de carreras? ¿No lo sabías? Tully y Wailon Ford. ¿Qué? ¿Conoces a esos dos hombres? Petroleros de Mississippi. Me lleva el diablo, son ellos. ¿Quiénes? Esos hijos de perra me asaltaron hace 5 años. ¿Estás seguro? Nunca olvidaré sus caras. Pasarán por San Antonio. Aquí ve eso. Déjame ver. ¿Sí? Dice que su caballo ganó el primer lugar el año pasado. Y se llevan el caballo de gira. Dice que también quieren vender algunas de sus acciones. Debo convencerlos de que me vean aquí. A solas. ¿Jim? Oye, oye. Los traeré aquí de alguna forma. Les diré que compro caballos. Déjame recuperar mi oro y ponerlos bajo tierra. ¿Crees que traen el oro con ellos? ¿Simplemente viajan por el país con una olla de oro en la cadera? ¿Eres irlandés? Oye, tú lo dijiste. Petroleros. Bueno, no sé mucho sobre eso. De alguna manera los traeré al bar. No sé cómo, pero lo haré. Los convenceré de que compro caballos. ¿En verdad crees que alguien va a vender un caballo de carreras de primer lugar? Si la oferta es grande, seguramente lo harán. ¿Por qué aquí? Oye, todos me conocen. Saben lo que pasó. Esta es mi oportunidad de recuperar mi vida. ¿Y qué de Marisol? ¿Ella qué? Cortará mis partes masculinas si se entera de que tengo algo que ver con esto. Huck, ¿me ayudarás con esto o no? Eso es lo que pensé.
Mierda, por Dios, Wailon. ¿Te has asustado? Casi me daba un maldito infarto. ¿Qué me tienes hoy para hacer? Telegrama de la Unión Central. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, al parecer un viejo de Texas quiere comprarnos un caballo. ¿Por cuánto? Te va a gustar esto. $1,000. No me chingues. Es lo que necesito saber. Escuché de su buena suerte en San Antonio Express. Te dije que leería nuestros nombres en el periódico. Yo también he sido criador de caballos, aunque no he tenido la fortuna que ustedes han experimentado. Estaré en San Antonio varios días por más negocios. Me gustaría mucho comprarles algunas acciones. Estaba tan... Dice impresionado. Sí, sí sé lo que dice, Wailon. Impresionado por su caballo y la historia que leí. Queríamos comprar su acción a ciegas. ¿Notaste eso? Es a ciegas. Para un criador de caballos eso no es muy brillante. Bueno, reconozco que sabemos una o dos cosas sobre cómo sacarle el dinero a los tejanos. Y vamos a ir a San Antonio solo un par de días. Arréglalo, vamos a hacerlo. $1,000. Podremos comprar dos caballos con eso. Considéralo hecho. Buen día, caballeros. Cuando te llamas Ford y tienes el mejor caballo de carreras de Texas, siempre es un buen día. Hombres de carreras, ¿eh? Sí, señor. Yo las crío. Las mejores acciones de este lado de Kentucky. Lo demostré hace un par de días. Esta primavera competiremos con ella en el Saratoga y todo el mundo sabrá cuán grandes son mis acciones. Nuestras acciones. Bueno, eso merece un trago. A cuenta de la casa. Eso. Muy amable de su parte. ¿Whisky? Whisky. Oh. Por la Confederación. Y por todos esos malditos sureños hijos de perra que nunca se doblegaron. Muy de acuerdo. Por el sur. Deme otro. Sí, señor. Sabe como el de casa. Caballeros. Bueno, que me condenen. Usted es Toby Ford. Tully. Y usted es Waylon Ford. Ustedes son los dueños de la Southern Oil and Gas. Así es. Caballos de carreras y campos petroleros, los dos mejores vicios de la tierra verde de Dios. ¿Qué trae a dos tipos famosos como ustedes a este hoyo de mierda? Bueno, fuimos invitados a tu bello pueblo y hay un criador de caballos que quiere comprar mis acciones. Nuestras acciones. Claro, Wailon, nuestras acciones. Y nos veremos con él aquí mismo en tu elegante bar. ¿Con Redmond? Ah, así es. Debió haber leído de él en el periódico. Por supuesto. También he oído que los comerciantes de caballos son uno de los hijos de perra más miserables conocidos por recorrer la faz de la tierra. Sí. ¿Y quién diría algo así? Bueno, pasan por aquí de vez en cuando. No veo muchas caras sonrientes, puedo decirles eso. Pues déjeme decirle algo, cantinero. Este no es un juego de pobres. No mucha gente puede permitirse este negocio. Y si no puede correr con los perros grandes, quédese debajo del porche. Este tipo sabe lo que tengo a la venta. Saldremos de aquí con un caballo menos, pero con mucho más dinero. Bueno, ¿dónde está tu comprador? Bueno, eso hasta ahora no lo sé. Pero creo que mientras tenga más de ese buen whisky, este tipo puede tomarse un poco más su tiempo. Vamos, Wailon. No entiendo. ¿Qué parte? ¿Crees que esto te devolverá tu oro? Según lo planeado, sí.
Hag me avisará cuando estén bien borrachos. ¿Y después qué? Será mejor que no sepas. No quiero involucrarte en esto. Ya estoy involucrada. No te quiero cerca de mí cuando empiece el tiroteo. ¿Tiroteo? Me haré pasar por un hombre de negocios que quiere comprar acciones de carreras. Nos reuniremos y los confrontaré. ¿Es eso o los mato? ¿Matarlos? ¡Oh! Nos quitaron todo. ¿No entiendes eso? No creo que sea una buena idea. ¿Querías encontrar a Jim Orville Bain? Así es como lo haremos. Esto no es lo que tenía en mente, Dios mío. ¿Ser viuda a los 40 años? Cuando te rescaté en Jackson, ese era Jim. Debes confiar en mí. Es la única manera. No, Jim. Podríamos huir a México. Mi padre nos daría una casa para vivir. Tendrías trabajo de por vida. Algún día podrías hacerte cargo del rancho. Podríamos hablar con él. Si voy a México, ya estoy muerto. Tú lo sabes. Confía en mí, es la única manera. Solo prométeme que te quedarás aquí. Está bien, te lo prometo. Pero regresa a mí. Lo prometo. Lo prometo. Sí. ¡Cantinero! ¡Otra botella, por favor! ¡Nada de ese barniz de ataúd podrido! Quiero más de ese whisky, si no le importa. ¿De inmediato? Sí. Bueno. Si ustedes dos no planean vaciar esa botella, no me importa un poco de bravuconería, pero no tengo lugar para borrachos estúpidos. ¿Sabe qué necesitamos? Queremos putas. Sí. ¿Tienes alguna? No, me temo que ya no brindamos ese tipo de servicio por aquí. ¿Qué clase de pocilga tiene usted? ¿En verdad no tiene putas? Solo alcohol y puros. Es un establecimiento familiar. Cantinero, ¿le importaría darnos un poco de privacidad? Ni siquiera he visto una mujer por aquí en todo el día. No. No hay putas. Hola, ¿me da una cerveza? Aquí tienes. Gracias. ¡Hey, grandulón! Sí, ¿por qué no vienes aquí? Quiero hablar contigo. ¿Yo? Sí. Anda. Siéntate. ¿Ya tienes que tomar? Sí, señor. Muy bien. ¿Cómo te llamas, grandulón? Bud Rogers. Bud Rogers. Así es. Wylon y Tolly. ¿Estuviste alguna vez en el ejército, Bud? No, señor. Soy granjero. ¿Granjero? Sí, señor. También somos granjeros. ¿Cuál es tu cosecha? Maíz, sobre todo. No importa. ¿Tienes alguna razón para creer que podría haber petróleo debajo de esa cosecha? No, señor. No. Vaya, podrías estar cagando en algodón y ni siquiera saberlo. Mi hermano aquí podría volverte un hombre muy rico. Así es. Continúa. Señor. Creo que no sabe qué es el petróleo. ¿Sabes? No está aquí ni allá. Esta noche quiero poner algo de dinero en tu bolsillo. ¿Qué te parece? ¿Y qué quieren que haga? Sí, mira, este es el trato. Estamos a punto de realizar una gran transacción con un completo extraño. Y digamos que hay demasiado en juego. Ahora, lo que quiero que hagas es que te pares detrás de mi hermano Wylon aquí. Ya sabes, con una pistola.
¿Y por qué haría eso? Porque te ves malvado. ¿No quieres ganarte un poco de dinero? Sí, tal vez. Sí, muy bien. Está muy bien. Yo estoy demasiado borracho para esto y él es fuerte como una mula. Bien, lo que quiero que hagas es pararte detrás de Wylon aquí, con una pistola. Ahora, si todo sale bien, saldremos más ricos de aquí de lo que llegamos. Venderemos ese viejo y tonto caballo. Y si no sale bien, le voy a disparar a ese imbécil. Y tomaré el siguiente tren a Waco, supongo. Como sea, ganarás $50 solo por sentarte ahí todo estúpido, con una pistola en la mano. Bien. Suena bien. Sí, sí. Buen hombre. Sí, señor. Hacemos esto todo el tiempo. No va a pasar nada. Muy bien. Lo más probable es que sea legítimo. Solo hay que ser muy cauteloso en este extraño mundo. Hay muchos delincuentes por ahí. Entiendo. No hay honor entre ladrones. Exactamente. ¿Quién dijo eso? ¿Quién eres tú? Solo un hombre. Solo un hombre. Un hombre buscando un caballo. ¡Ah! ¡Tú enviaste la carta! ¡Ven aquí, muchacho! ¡Te he estado esperando! ¡Sírvete un trago! No, gracias. ¿Por qué no te acercas un poco para poder verte? ¿Trajeron el caballo? La carta decía a ciegas. Sin caballo no hay trato. ¡No! ¡Espera, espera! ¡Wow! Mire, señor, ni siquiera sé cómo llamarlo antes que nada. ¿Bane? James Orville Bane. Muy bien, Jim Orville Bane. Vaya nombre. No me recuerdan, ¿verdad? Tully. Ah. Es el tipo al que robamos. Cállate, Wylon. Este lugar sirve la mierda más fuerte de este lado de Mississippi. Creo que veo un fantasma. Ningún fantasma. Me robaron afuera de ese banco. Un saco lleno de oro mexicano. Oro mexicano, ¿ah? ¡Maldita sea! ¿Por qué no me dices qué es lo que quieres, Jim Bane? Quiero ese oro que te robaste, hijo de perra. ¿El oro que le robaste al mayor Arliss Beauregard? ¡Tú lo mataste! Solo así el trabajo del señor. Bogart se está pudriendo en el infierno, muchacho. Y te le unirás. ¡Maldito traidor, Bane! Mira, hacían falta hombres como tú para luchar por la causa. Metiste la cola y corriste. Como perra. Herida. Wylon. El menor. El hermano más débil. Siempre hay uno, ¿verdad? Esa guerra terminó antes de empezar, estúpido hijo de perra. Solo le tomó a los campesinos 4 años darse cuenta, eso es todo. ¡Hey, pedazo de mierda! ¡Oh! ¡Le disparaste a Wylon, hijo de perra! Dios. Quieto ahí, petrolero. O serás el próximo. ¡Maldición! ¡Me disparó en la pierna! Si no recibe ayuda, se desangrará. ¡Y será tu culpa! Te garantizo que no estarás solo. ¿Arderás por esto, Jim Bane? Tal vez sí. Tal vez no. Mi compañía enviará hombres por ti. Y te van a matar. Los matarán a todos ustedes. Y en 80 kilómetros a todo lo que se parezca a ustedes. Y los van a ir a visitar a sus casas. Y las van a quemar con su esposa, hijos y perro adentro. Y antes de que te cuelguen de un gran árbol, podrás verlos tomar turnos con tu dulce esposa mexicana una y otra vez. Sí. No es como si no lo hubiéramos robado ya. ¡No! ¡Wylon! $10,000. Más intereses. 1,000 por año. Yo no tengo tu oro, Jim Bane. Todo lo que tengo para ti es plomo. Y me siento generoso. ¿Quieres terminar esto?
¡Lo haremos en la calle! ¡Como hombres! Hagámoslo. ¿Por qué no tranquilizas a tus perros? Haz una pelea justa. Supongo que no es tu día. ¡Qué vergüenza! Todos ustedes muertos en la calle. Y yo tomaré camino con esa pequeña y ardiente perra mexicana que tanto te gustaba. Hablando del diablo. Manos arriba. Tranquila, tranquila, preciosa. No hagas nada estúpido. Oh, por piedad. ¿Sabes cómo manejar esa vieja arma? No se preocupe por mí, preocúpese por usted mismo. Usted es al que le apuntan. Ahora, seamos razonables. Todos venimos aquí para hacer un trato, así que hagamos uno. ¿Qué te parece? ¿Un trato? Soy un hombre de negocios. Estoy seguro de que podremos encontrar una forma de que todos salgamos vivos de este lío. Menos él. Su esposo acaba de matar a mi hermano y encontrar su fin fue culpa suya. Te reto a encontrar un juez de Texas que diga lo contrario. Mi esposo no lo trajo aquí para hacer un trato. Vino aquí para matarlo. Pero no lo hizo. Tiene $10,000 de oro mexicano que le pertenecen. Se ha ido, deberían ser para mí. ¿Eso es correcto? Bendito sea tu corazón. Muy bien. No metas tus chiles a la bolsa, señorita. Ahora, mi banco está muy lejos de aquí. Me temo que tendrás que aceptar un cheque. Efectivo. ¿Efectivo? Más intereses. ¿Qué demonios sabes tú de intereses? De acuerdo. Intereses. ¿Cuánto crees que sea justo? $5,000 extras. $5,000 me parece un poco elevado. $10,000 y te entierro, sin cabeza. Los 5 extras y lo dejo donde estaba, lo mismo para el hombre que está dentro. Usted decide. Parece que la señora Bain tiene un gran trato. Por eso dejé de discutir con ella. La chequera. Sácala. Marisol, tómala. ¿Qué estás haciendo? Tú ganas, Jim Bain. Tú ganas. Solo sácame a la chingada de Texas para que pueda enterrar a mi hermano. Al menos, dame eso. Solo hago el trabajo del señor. Oh, Dios. Estás muy mal herido. Bot, corre a buscar a un doctor. El cheque. ¿Dónde está el cheque? Aquí está, no te preocupes. No te preocupes por eso, ¿vale? Solo quédate conmigo. Quédate quieto, quédate conmigo. Toma su mano. Toma su mano y fírmalo. Bueno. Bueno. Quiero que lo cobres antes de irte a México. Jim, me estás asustando. No hables así, no hables así. Estás bien, vas a estar bien. Solo quédate conmigo. ¿Dónde estás? Quédate conmigo, Jim. Jim. Maldición. Eres hermosa. Jim, quédate. Jim. 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 Buenos días. Bueno, solo pasaba a verla.
Se ve encantadora hoy. Gracias. Seguro que voy a extrañar su cara sonriente por aquí. Siempre es amable, siempre tan amigo. ¿Hay algo que pueda hacer para convencerla de que se quede? No. México es mi nuevo hogar. Quizás algún día pueda visitarnos. Bueno, dígale a Ramiro que le mando saludos, ¿quiere? Lo haré. ¿Estás listo? Eso creo. Les daré un momento. ¿Cómo está tu brazo? Duele un chingo. El aire mexicano te hará muy bien. Siempre me imaginé al viejo Jim Bane, vestido de granjero mexicano. Ese será el día. Eso será algo. Gracias por todo. Cuida a esa mujer, ¿me oíste? Si alguna vez decides donar algo de esos $15,000, conozco un viejo bar desgastado que necesita algo de ayuda. Huck, revisa la caja. Thank you.